Muchísimas gracias, Amado, y a toda la gente que está con nosotros en el día de hoy. A propósito de la información que vimos, quiero hacer brevemente un comentario al respecto. No tomaré todo el tema para hablar de esta información que hemos visto en el día de hoy, que para el martes 24 de noviembre hay huelga en San Francisco de Macorís. Nada más y nada menos, pues que el Falpo anuncia que por el caso que está aún pendiente en la justicia, con la muerte de Vladimir Valdera, y que ellos entienden que fue en la gestión del oficial, del general Cenas Rojas, y que ellos quieren que se vaya de San Francisco de Macorís. Entienden que no se le ha dado respuesta y demás. Como bien decía Amado cuando se hacía el comentario, es el Ministerio Público que debe dar respuesta a esto, y no creo que la Policía Nacional asuma una posición sumisa ante un organismo popular o social, porque entonces esto es una muestra de debilidad. Mire, y estamos hablando de la fuerza del orden de un país que no se debe de doblegar a ningún tipo de organización, sea el Falpo, mire, sea cual sea. Eso es una necedad del Falpo, que busquen un abogado penalista que le explique cómo funciona el tema de los delitos. La responsabilidad penal es personal. Si el general no estaba en el lugar del hecho, teóricamente está descartado totalmente para ser responsable de ese hecho. En ese sentido, es una necedad. Y colocar a San Francisco de Macorís en un proceso huelgario de 24 horas, por una necedad, sobre todo en medio de esta crisis por la que ha atravesado el país, por favor. Esa es la pregunta precisamente del tema del día de hoy, que nosotros preguntamos, además de los mecanismos legales, a Joel y a todos los demás representantes del organismo, hay mecanismos legales que se suponen que establecen cómo debe de hacerse para una revisión, para la apertura del caso, para que se investigue de manera real, si ellos entienden que no se le ha dado la respuesta que esperan como organización. Mucha gente de San Francisco de Macorís le gustaría saber realmente lo que pasó con este caso. Ahora bien, en estos momentos, nosotros hablar de huelga, partiendo ya de lo que hemos dicho, de que la Policía Nacional no va a responder ni se va a doblegar a enviar, a sacar del pueblo a un general porque lo esté pidiendo un organismo popular. No creo que eso se dé, lo primero, si tenemos el título. Lo segundo es que hay mecanismos legales para esto, para que se aperture y se den los pasos necesarios para que se den las informaciones o los resultados que se espera como pueblo y como organismo, o los intereses personales o familiares, de que se esclarezca un crimen en una ciudad, ya sea en un movimiento huelgario, en las condiciones que sea que haya pasado la muerte de un ciudadano. Es un asunto, si se quiere, personal, como bien ha citado Amado en algunas ocasiones. El aspecto más relevante en estos momentos y de preocupación es lo que tenemos como país, como está lo que está aconteciendo en el mundo, de hablar de un llamado a huelga. Señores, donde los días hoy productivos de resolver, de estar en las calles trabajando, son más valorados que nunca. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de que venimos de un proceso de encerramiento, de disminución de recursos, de disminución de producción, de que la gente no quiere en estos momentos, señores, más que nunca, que se le esté hablando de huelga en nuestro pueblo. A mí me gustaría saber si los comerciantes están de acuerdo que haya una huelga para el martes 24 de noviembre. Se habla de que ya el lunes en la tarde se pierde, el lunes 23, pero el miércoles ya se está perdido. O sea, prácticamente se pierde en 3 días de una semana. Y luego viene jueves y prácticamente se pierde una semana laboral en un pueblo cuando se hacen estos llamados a huelga, sin saber lo que puede pasar por lo propio que se significa en estas manifestaciones huelgarias. La otra situación es, señores, cuando aquí se habla de huelga, se habla de gomas prendidas, se habla de basuras en las calles, se habla de escombros en las calles, y sin decir la tensión y los niveles de cosas o crímenes que pueden pasar la noche previa del lunes y el día propio de la huelga, como lo hemos visto. Si fuera como ellos piensan, cuando en una huelga se produce una muerte o daños a la propiedad,
o golpes y heridas a una persona, entonces los convocantes de la huelga debieran ser responsables de eso que pasó. No, ellos no son responsables. Sí, lo que... Es como Botello, que él llama a que se vayan frente al Congreso, pero él dice que no es responsable de lo que pase. Entonces usted es el convocante, usted es el líder de lo que está pasando en ese momento, pero se desliga de los resultados. Entonces, partiendo de esto, la pregunta que hago acá, ¿es prudente nosotros tener una huelga en San Francisco de Macorís? La pregunta es, Eddie, que está viendo el programa, que nos escribe, ¿es prudente que haya huelga en San Francisco de Macorís? ¿Pueden los muchachos de manera legal iniciar un proceso? ¿Hay otro mecanismo que se pueden utilizar para nosotros no tener este problema para la semana del 20 de este mes? Esperamos que este organismo, el Falpo, este grupo popular, pues retome este enunciado, que lo piense, que lo sopese y que lo eche para atrás. Mira, por Dios, nosotros no necesitamos en este momento una huelga en San Francisco de Macorís. Este es el mejor momento del Ministerio Público para que ellos soliciten que se haga otra investigación, o una investigación, porque hasta cierto punto uno no sabe si no ha quedado como la Fiscalía claro. Hizo la investigación o no, porque duró 7 u 8 meses. Yo lo dije aquí en un momento. En cierto modo, lo que está pasando es responsabilidad de la Fiscalía de entonces, porque duró 7 u 8 meses para presentar un informe. Un informe que pudo haberlo presentado en 30 días. Pero bueno, ahora con Miriam Germán ahí, ellos pueden accesar a donde doña Miriam y plantearle la necesidad de que se aclare esa muerte. Y escúchame, yo te voy a decir una cosa. La Procuraduría General de la República tiene suficientes cerebros, muchos muchachos de muy buenas condiciones y de profesional y de mucha calidad que pueden venir y hacer esa investigación. Mira, para sacar a la autoridad de Macorís del entorno, para que no se hable de que están apoyando, de que están esté ocultando. Viciado el proceso. Exactamente. Y se puede aclarar la situación sin necesidad de sacrificar al pueblo entero. Es decir, que lo que se está tratando, porque como estuve fuera, no conocía los detalles, es que se opone a que el jefe o el director regional permanezca en el cargo por ser la persona que dirigía la policía en un momento en que en una revuelta o en un llamado a paro se escenificaran algunos actos violentos. Y es el caso de Vladimir. De la lamentable muerte de Vladimir. Y que nosotros hemos reprochado. Pero, ¿hasta dónde? Gracias. ¿Hasta dónde se puede responsabilizar al jefe policial? Hasta de un desacato, hasta de una situación de un imprevisto. ¿Ves? Entonces, todo eso tiene que ser ponderado por la institución que está convocando. Pero fíjate, hay que saber, y escucha esto, Amado, que estás en el tema. El pedido está bien dirigido, porque lo que se está solicitando es que se lleven al general de San Francisco. O sea, ¿esto esclarece la muerte? ¿O ya para ellos fue el general que lo mandó a matar, bien, lamentablemente? Magnífica. Fue él. Pero además, Carolina, aportándole ese análisis que tú haces es excelente. ¿Qué derecho, por ejemplo, tienen ellos, los amigos del Falpo, a meter al pueblo en una situación general que solamente le incumbe a ellos y a la familia? Todo, independientemente de que realmente fue un hecho y que, duele, que se lamenta, pero un momentito. Entonces, vayan donde Miriam Germán entonces, y plantele la situación. Quise tratar el tema con esta pregunta, que si es prudente, que lo sopesen, que lo analicen, como dice Amado, es un momento propicio para que busquen la forma de acercarse a la Procuradora General de la República, que se entiende que hay muchos cambios, o hay cambios importantes o positivos en lo que tiene que ver con la investigación de los procesos en nuestro país en este momento. Entonces, ante esto, hay muchísimas cosas que se podrían hacer y no hacerle esto a San Francisco de Macorís. No puede. Nosotros no podemos tener huelga. Franco Macorizano, lo primero que debe pedir, Y me uno al pedido del Falpo, es que no haya impunidad. Vladimir, hermano de nuestro compañero de Arismendi la Antigua. Y recuerdo que orienté a él y a la familia que ellos no podían
desligarse y dejar que fuera el Falpo que asumiera la actitud de víctima, porque no lo son. Francis, ahora, la entidad, como entidad que pertenecía a Vladimir y del movimiento y que estaban en actividad ese día, obviamente que no se puede ausentar. Ahora, la familia debe motorizar, y sobre todo sus deudos de Vladimir, porque dejó hijo y esposa, tienen que reclamar. Pero que yo esto y no... tienen que reclamarlo, pero la justicia... Pero el reclamo de ellos es que se lleven al general, pero la justicia, no la investigación propiamente. No, me entonces, estoy refiriendo al hecho, al caso, y que le ocupa a la familia, que está pidiendo como nosotros justicia por Vladimir. Se active, como decía Amado, el caso, porque no puede quedar, ningún caso debe quedar impune. Por último, yo me brindo para conseguirle la cita en la Procuraduría. Ahí está. Atención, Joel. Atención, Falpo. Eso es una relación que yo tengo ya establecida de hace tiempo. Amado se pone a la disposición para de alguna forma canalizar la cita de que ustedes se acerquen a la Procuraduría. Creo que es la mejor forma. Y San Francisco de Macorís se lo agradecerá. Rápido, quiero referirme ya a esta información. Lo daré a modo de información sin comentarios. La rueda de prensa ayer del señor Eddie Olivares, que dice que fue excluido. Atención, ¿podemos poner la foto, por favor, producción? Eddie Olivares dice que fue excluido para componer la nueva Junta Central Electoral debido a una decisión presidencial. O sea, Eddie Olivares está diciendo que el presidente Luis Abinader, de manera pública, lo está haciendo porque se supone que eso de alguna forma cae por defecto. La motivación que tiene el presidente de la República en este cargo. Él dice que por decisiones del presidente lo dejaron fuera. Pero Eddie, por Dios, hay que guardar la forma. Pero eso lo refrendó Roberto Rosario. En una entrevista en CDN lo refrendó, dijo que sí, que el presidente Luis Abinader había consultado incluso a Leonel para elegir el presidente de la Junta Central Electoral. Pero en el contexto que Eddie lo hace es muy diferente al que lo dijo Rosario, porque estamos hablando de un dirigente PRMista que responde a las líneas de Hipólito Mejía. De hecho, tenía el video, que por tiempo no lo voy a poner, donde Hipólito se refiere a este tema. Sí. Y entonces, ¿ya Hipólito opinó? Sí. Entonces, sería interesante que tú... Lo vamos a poner no, en el chat. No, pues me lo pone en el mío. Oh, perfecto. Entonces, ¿qué deja esto que decir a lo interno del partido? De que hay una fricción interesante que se está dando y de que Luis Abinader dijo, espérate, yo tengo que poner mi gente. No voy a poner a un Eddie Olivares, que es el vocero de Hipólito Mejía, por Dios. Soy una persona abiertamente política. ¿Tú estás consciente de lo que estás diciendo, Carolina? No, yo estoy ahora mismo por Marte. No, te estoy diciendo de si tú estás consciente de lo que estás diciendo, porque estamos hablando de una influencia directa del presidente de la República, el Poder Ejecutivo, en el poder Legislativo. Pero eso, ayer hablamos y eso en un gobierno del cambio, amor, se supone que no debería pero darse. Pero que ayer lo hablamos, ese era el tema, me parece, de ayer, que sabíamos la influencia, que aunque no es clara y que se cuidan las formas, el presidente tiene ahí, se inmiscuye, y yo ponía el ejemplo del señor, se me va el nombre del expresidente de la Junta, Castaño Guzmán, que decía que Danilo era un dios del Olimpo, o sea, sí, pero estamos hablando del gobierno del cambio. Y en el gobierno del cambio no hay cambio como tal en todo el sentido de la palabra, que yo hablaba ayer del nivel legislativo con Claudio Camaño, que lo hicieron aquí muy bien, felicidades a Dorina, pero allá te ponen a una señora que no participó en las elecciones, en el proceso electoral, y a quien le correspondía era Claudio Camaño. No hay un cambio como tal, pero ante todo esto es interesante lo que se está dando a lo interno del PRM.